repente jugar con Guatemala. Ahorita no fue convocado para la Liga de Naciones con Estados Unidos. ¿Has conversado algún tema con él? Digamos, prácticamente de tu llegada a Guatemala, ¿él te ha dicho algo? Claro, yo he hablado con él de eso. Pero como es un hombre él, ¿me entiendes? Él tiene su propia decisión, tiene lo mismo que yo, que nació en Estados Unidos, y pero la verdad que es un jugador con mucha potencia, es un jugador con mucha calidad, y pues yo le puedo decir lo que yo pienso, que venga a la selección de Guatemala, pero él es su propio hombre. Y él va a tomar su decisión. ¿Te gustaría que viniera a Guatemala? Claro. ¿Sí le has dicho algo así como, alate, algo de eso? Sí, claro, toda la vez. Mi compañero. ¿Y él qué te ha dicho? A ver qué pasa. Sí, yo creo que poquito a poquito lo estaba pensando, pero como yo digo, es muy difícil, ¿me entiendes? Un jugador como así, él nació en Estados Unidos. No sé si su papá es guatemalteco, pero su mamá es gringa, ¿me entiendes? O americana. Y pues todo su vida nació ahí, la cultura americana, todo eso es muy diferente, ¿me entiendes? Y pues si se viene aquí, propone mucho del jugador también. Y eso es lo más importante para mí también, que muchas personas conozcan de mí, es que yo estoy aquí ahora, ¿me entiendes? Yo nací en Estados Unidos, tengo 25 años allá, 26 años allá viviendo en Estados Unidos, pero ahora estoy aquí para pelear por Guatemala y estoy feliz de estar aquí.